Bienvenidos a ITV Noticias, ya desde set aquí en El Salvador. Qué rico se siente volver a la normalidad. Gracias por su fiel sintonía y acompañarnos en toda la gira especial de ITV El Salvador. Comenzamos rápidamente con información y le cuento que el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado a la ciudadanía que las elecciones presidenciales y de diputados del órgano legislativo se llevarán a cabo el domingo 4 de febrero de 2024 y el domingo 3 de marzo de 2024 serán para diputados al Parlacen y consejos municipales. Los detalles a continuación. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer la decisión que este ente colegiado ha tomado para la realización de las próximas elecciones del año 2024. Según la magistrada presidenta Dora Martínez, como autoridad máxima en materia electoral, basados en los artículos 63 numeral B y 69 inciso final del Código Electoral, y en el marco del proceso de planificación de las elecciones, han dispuesto celebrar los comicios de manera separada en dos fechas distintas. Es para efectos de abordar asuntos importantes relativos a las próximas elecciones del año 2024, sobre el cual el organismo colegiado que presido ha tomado decisión. Informamos al país y a la comunidad internacional que como autoridad máxima en materia electoral, basados en los artículos 63, numeral B, y 69, inciso final del Código Electoral, y en el marco del proceso de planificación de las elecciones 2024, en el que actualmente, reitero, nos encontramos trabajando, hemos acordado que dichas elecciones serán celebradas en dos fechas. La presidenta del ente colegiado recordó que en el 2024 van a coincidir las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, de diputados a la Asamblea Legislativa del Parlamento Centroamericano y de consejos municipales. Por lo que anunciaron que el domingo 4 de febrero del año 2024 se llevará a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la República y la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, y una segunda jornada que tendrá lugar el 3 de marzo del mismo año, en donde se elegirá a diputados para el Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Hay que recordar que en los comicios de 2024 coincidirán la elección presidencial, la de diputaciones a la Asamblea Legislativa, la de diputaciones al Parlamento Centroamericano y la elección de consejos municipales. Con la novedad de implementar por primera vez en el país el ejercicio del sufragio activo y pasivo en el extranjero. El domingo 4 de febrero de 2024 será la fecha en que se llevará a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la República. Y en esa misma fecha, ese domingo 4 de febrero, la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa. Posteriormente, en una segunda jornada, hemos acordado que el domingo 3 de marzo de 2024 se llevará a cabo la elección de la representación de diputados al Parlamento Centroamericano y la elección de integrantes de los consejos municipales. Además, las autoridades de dicho tribunal aseguraron que en caso de una segunda vuelta presidencial, esta tendría lugar el mismo 3 de marzo. Y en caso de que fuere necesaria una segunda vuelta para la elección presidencial, también se realizará en esta misma fecha,
es decir, el domingo 3 de marzo de 2024. Según la presidenta, esta decisión se basa en el inciso final del artículo 169 del Código Electoral, el cual establece que precisamente al coincidir las elecciones de funcionarios se podrá celebrar de manera conjunta o separadas las elecciones. De esta manera, el colegiado consideró que se podrá distribuir y balancear la enorme carga de trabajo que se concentra en el aparato electoral y ofrecer a la población un proceso más ágil y eficiente. La coincidencia de las elecciones presidenciales para diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano y consejos municipales es un hecho que ocurre en el país una vez cada 15 años. La última vez que sucedió un hecho similar fue en el año 2009. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Y esta mañana el Ministerio de Hacienda presentó 5 nuevos avisos de presuntos delitos en contra del fisco ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo al ministro, estos casos ascienden a más de 4 millones de dólares relacionados a falta de pagos de impuestos y multas. A la fecha, esta institución ha presentado 172 casos por un monto de más de 155 millones de dólares en el marco del plan anti-evasión. El primero de los casos es una sociedad que se dedica a la compra y venta de calzado y prendas de vestir. El aviso que vamos a presentar para estas sociedades por un medio millón de dólares, alrededor de 500 mil presuntamente evadidos del impuesto sobre la renta. Vamos también a presentar un segundo caso que es una persona natural. A esta persona natural vamos a presentar el aviso por 350 mil dólares. Es una persona que se dedica a la prestación de servicios y pues se le va a presentar el aviso por presuntamente evadir 350 mil dólares del impuesto sobre la renta. La tercera o el tercer contribuyente es una sociedad dedicada a la reparación de vehículos no clasificados previamente o lo que conocemos como vehículos pesados. Se le va a presentar el aviso fiscal por 460 mil dólares presuntamente evadidos del impuesto sobre la renta y pues por no incluir estos ingresos grabados en sus declaraciones básicamente, ¿no? El cuarto de los casos es una persona jurídica, una sociedad dedicada a la programación y desarrollo de software o de componentes tecnológicos. No ha declarado o no ha presentado sus declaraciones de IVA y al hacer los cruces con los demás proveedores y consumidores de este contribuyente, pues sus proveedores o sus clientes reportan operaciones con ellos y hemos determinado alrededor de 175 mil dólares que no han sido declarados en sus declaraciones de IVA, ¿no? El último de los casos es por 2.600.000 dólares, es una persona natural dedicada a la compra y venta de frutas y verduras. Esto pues nos indigna bastante porque a veces parece que hay contribuyentes que creen que es tan fácil evadir al fisco. Hay operaciones de importación declaradas en nuestras aduanas, pero a la hora de declarar a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos, pues no existen esos ingresos o no existen esas declaraciones, ¿no? Y le cuento que el próximo 31 de agosto vence la aprobación de las medidas avaladas por la Asamblea Legislativa para combatir la inflación en nuestro país. Ante ello, el titular de Hacienda ha dicho que el gobierno está analizando el comportamiento de los precios del combustible y que dichas medidas seguirán vigentes mientras la situación no mejore. Lo tocante a las medidas antiinflación, hay que recordar que los decretos no vencen el 31 de agosto, es decir, ya en este mes. Vencen la aprobación que hicimos de las medidas. El gobierno está analizando el comportamiento de los precios del crudo. Eso básicamente, como todos lo saben, no lo determinamos nosotros. Nuestro deber es monitorear. Han habido algunas reducciones en el precio de los combustibles que se han informado debidamente por el Ministerio de Economía.
yo veía como un matutino tergiversaba y decía que los combustibles han bajado, pero el único que se va a ahorrar es el gobierno, dejando de lado o descartando todo el esfuerzo que el mismo gobierno ha hecho, ¿no?, durante los últimos meses. Y si bien es cierto, el subsidio que vamos a dar ahora es menor, seguimos dando un subsidio a todos los distribuidores de combustibles en el país. Vamos a continuar analizando cómo continúan los precios. El presidente Bukele fue claro desde un inicio en el lanzamiento de las medidas. Las vamos a mantener mientras la situación no mejore. Es mucho más caro que el golpe lo soporte la economía de los salvadoreños o que lo soporte la economía familiar. Al final tenemos un doble costo, porque lo soporta la economía familiar y también nos impacta en nuestros indicadores macro o lo impacta, digamos, en la economía del país. Entonces, eso nos reduce el consumo, nos reduce también la demanda y directamente pues el crecimiento económico. Si la demanda se reduce, tengo menos IVA, las empresas venden menos, así que hay menos renta también al final del año. Entonces, eso implica una menor capacidad para el mismo gobierno. Entonces, no mantener las medidas es más costoso incluso para el mismo gobierno y para la población. En otra información, el titular de salud, Francisco Alaví, ha dicho que la preparación de la evidencia internacional ha demostrado que el sistema de salud de nuestro país cuenta con la posibilidad de atender casos de viruela del mono si esta llega a El Salvador. Además, destacó que el Aeropuerto Internacional de El Salvador cuenta con un reglamento sanitario bien evaluado y capacitado para la identificación de enfermedades infectocontagiosas. Dentro de la preparación que la evidencia internacional nos ha mostrado para manejar estos casos, la posibilidad dentro del Ministerio de Salud de poderlos atender. ¿Eso qué es? Unidades de cuidados intensivos, tenemos unidades de cuidados intensivos, aislamiento, tenemos aislamiento, medicamento de esteroide, analgésico, antiinflamatorio, pseudoanalgesia, tenemos todos esos medicamentos, entonces no es necesario. ¿Qué es lo único que en este momento pues podría hacer la diferencia en el tema de esta enfermedad tan importante? Pues evidentemente es el tema de la vacuna, que es el biológico que está a nivel internacional pues trabajándose con el fondo rotatorio. Todos sabemos que el fondo rotatorio es un mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud eficiente que garantice el acceso a vacunas de alta calidad a bajo costo, en el cual los países tienen un monto de financiamiento en el cual esto les permite poder ir adquiriendo a través del fondo rotatorio. El fondo rotatorio compra una cantidad grande de vacunas y les permite irle dando financiamiento a los países adscritos a la Organización Panamericana de la Salud, que son más de 35, para poder ir pues solventando las necesidades en base a las enfermedades de importancia internacional, como es el caso de la viruela simia. Sí, con relación a las medidas en el aeropuerto, mire, las medidas en el aeropuerto se estandarizan a nivel internacional y esto es en base a un reglamento, el Reglamento Sanitario Internacional. Uno de los últimos temas que se ha puesto en consideración es el fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Es ahí donde pues todos los países han dado su aporte. El Salvador sale muy bien evaluado en su Reglamento Sanitario Internacional por las capacidades de identificación, diagnóstico que puedan tener. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, tenemos cámaras termográficas en los diferentes puntos de ingreso, tanto marítimos, terrestres y aéreos. Tenemos personal con oficinas sanitarias y con personal sanitario capacitado para poder detectar cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas, como ha sido el tema de COVID-19, como ha sido en este caso el entrenamiento y los lineamientos ya publicados y ya de conocimiento del personal sanitario de la viruela símica, lo cual nos permite pues tener esa posibilidad de identificar. Y siempre sobre este mismo tema, el representante de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, ha dicho que están preparados para activar los protocolos sanitarios en caso de confirmarse el primer caso de viruela del mono en el país. Colegios privados, desde que recibimos la noticia que estaba el mundo enfrentando ya un nuevo reto en salud, activamos nuestros sistemas, digamos, de los protocolos que ya tenemos para evitar el contagio del COVID en nuestros colegios. También pues acompañamos y sumamos a este protocolo otros mecanismos que pudiesen llevarnos a evitar que pudiese alguien contagiado con este digamos esquema de la viruela del mono pudiese pues llegar a nuestros colegios. Recuerde que hay un esquema de funcionamiento de un protocolo en el que
Hay 4 filtros escolares, el que ya está instalado por el tema de COVID. Y a esto se le sumó como colegios privados otras estrategias, como por ejemplo el tema de la entrevista semanal al grupo familiar para poder conocer el estado en que la familia del estudiante se encuentra. A esto también se le ha sumado pues, este tema del contagio este que pudiese venir de nuestra hermana República de Guatemala, que es lo más cercano que tenemos. Hemos sumado también otros tipos de estrategias institucionales en las cuales quisiéramos que la familia pues, también sea protagonista de evitar que un posible contagio de esta viruela pudiese llegar al colegio privado. Esa responsabilidad es la que hemos depositado en los padres y madres de familia o encargados de nuestros estudiantes en la familia. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok y en YouTube como ITV El Salvador y en Twitter como ITV-SB. También en nuestro canal en línea se puede informar como www.esitv.com. Momento de hacer corte comercial, ya regresamos con más. Pioneer Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Pioneer, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Pioneer, qué rica comida es como estar en casa. Cada vez que quieras vivir esta sensación, ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Pioneer, qué rica comida, y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Pioneer Drive, Bayshore, Nueva York. Visítanos en www.quericacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Pioneer, qué rica comida. El Tamarindo Internacional.com, la nueva era en servicios. Atención, dueños de negocios en El Salvador. Le invitamos a que incorpore su negocio, registre su negocio en nuestra página de internet de lo que venda o de servicio y expanda su negocio a nivel internacional. Nuestros clientes compran en línea para sus familiares en El Salvador. Flores, pasteles, mariachi, renta de carro, hotel y muchos otros servicios en El Tamarindo Internacional.com. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Inviértanlo seguro! Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos ITV El Salvador. Y el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y el presidente del Congreso Nacional de Honduras firmaron un histórico acuerdo de cooperación que está orientado a la asistencia y el intercambio de experiencias en las áreas de función legislativa para fortalecer la administración pública. Este es un hecho histórico. Esta es una reunión histórica que hemos tenido en este momento. Hace unos minutos, una plática muy interesante en donde hemos hablado en agendas en común que Dios mediante logremos concretar. Con el diputado presidente del Congreso de Honduras, Luis Redondo, somos conscientes de esta realidad y por eso compartimos el interés de crear mecanismos concretos que permitan compartir experiencias entre nuestros parlamentos para mejorar el trabajo en beneficio de nuestros pueblos. Y para eso, hoy, de manera oficial y en conjunto al diputado presidente, hemos firmado un convenio de cooperación técnica entre nuestras instituciones. Con esta acción, Honduras y El Salvador, vamos a seguir escribiendo una nueva historia, siempre con el objetivo firme de alcanzar
la verdadera democracia y la verdadera independencia para nuestros pueblos. Nosotros estamos hoy en un momento histórico firmando un convenio que, además de que estrecha más los lazos de hermandad, que nos va a permitir tener, compartir acciones, procesos, historias, tecnología a través de la diplomacia parlamentaria, nosotros hoy también estamos con la disposición de que las voces de nuestros parlamentos, de nuestros congresos, de los poderes legislativos, no sean una sola voz, sino que se conviertan en un trueno, que sume las voces de todos los pueblos de América Latina. Y el titular de la Defensoría del Consumidor ha reiterado que continúan con la implementación de las 11 medidas ante la inflación. Según Ricardo Salazar, presidente de esa institución, hasta la fecha han realizado más de 96,000 verificaciones en todo el país. Entre los sectores donde se han realizado estas inspecciones están sector de alimentos, combustibles, insumos agrícolas, entre otros. Pero en momento continuamos con la atención de las 11 medidas de alivio económico que está impulsando el presidente Nayib Bukele a través de todo su equipo de gobierno. Debo mencionar que hemos realizado más de 96,000 verificaciones a nivel nacional en los mercados de alimentos, combustibles, ¿verdad?, que también de insumos agrícolas. Este es un esfuerzo que busca precisamente evitar los abusos. Sabemos que la escalada de precios a nivel internacional está golpeando a muchas economías, pero esta labor del presidente Nayib Bukele ha sido clave para frenar esta escalada de precios. Con el tema vinculado a la regulación de los combustibles, sin duda alguna, se ha logrado amortiguar el impacto de la escalada de precios directamente a los productos de la canasta básica. Y qué decir también de todos estos esfuerzos que el Ministerio de Agricultura está impulsando de cara a mantener una importante producción, por ejemplo, de granos básicos y de otros cultivos para evitar, en este caso, pues situaciones en las cuales podamos caer como país con situaciones de desabastecimiento. También mencionar que dentro de las tareas de la Defensoría del Consumidor está el poder verificar muchas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor de cara a evitar, por ejemplo, el tema de producto vencido. Llevamos más de 6,000 productos vencidos que hemos detectado en el mercado de alimentos, sobre todo en supermercados, en tiendas de conveniencia y en restaurantes. Esta es una situación bastante delicada porque obviamente pone en riesgo la salud de la población salvadoreña. Estos casos han sido pues ya remitidos al Tribunal Sancionador para que estos puedan ser multados con sanciones de hasta 500 salarios mínimos. Autoridades de ANDA y Fovial intervinieron una cárcava formada sobre la 25 Avenida Sur en San Salvador. Al lugar llegó el presidente del ente regulador, Rubén Alemán, quien supervisó los trabajos que mantienen parcialmente cerrado el paso sobre un tramo de la avenida desde la 12 Avenida Calle Poniente hasta la intersección con el Boulevard Venezuela. Las fuertes lluvias de estos últimos días han causado estragos en la red de conectividad y estamos hablando de aguas lluvias y aguas negras. La coordinación, la articulación bajo el gobierno del presidente Bukele es clave y es importante, y es así como en tiempo récord Fovial, MOP y ANDA han unido esfuerzos para rehabilitar la conectividad que sufrió estragos dadas las fuertes lluvias de los últimos días en una arteria principal de San Salvador sobre la 25 Avenida Sur. Estamos hablando de un trabajo que se realizó en tiempo récord de sustitución de tubería de agua negra, de aguas lluvias, reparación de un pozo colector de aguas negras, también tenemos de aguas lluvias, y es aquí donde la respuesta inmediata ante estos efectos climatológicos es necesaria. La variabilidad climática, el cambio climático es real, y ante eso todas las instituciones del gobierno tienen que estar preparadas y prever con acciones de mitigación cualquier evento. Agradezco de manera puntual a todos los trabajadores, tanto de ANDA como de Fovial, que han hecho en tiempo récord esta rehabilitación. Esperamos en los próximos días poder concluir las obras que se requieren y vamos a seguir adelante. Hay que salvaguardar toda esta infraestructura climáticamente
infraestructura deteriorada y olvidada desde hace años. Estamos dando un ejemplo de que las cosas se pueden hacer y con estos esfuerzos estamos cerrando día a día más esa brecha que sabemos que todavía nos hace falta mucho por hacer. En otra información, un total de 200 incidentes son los que atendieron las autoridades a causa de las fuertes lluvias que afectaron al área metropolitana de San Salvador el pasado martes. Según el presidente de Protección Civil, se contó con el apoyo de empresas de distribución de energía eléctrica para poder remover los escombros de los árboles caídos, porque estos habían tenido contacto con el cableado. Hemos tenido un promedio de 200 incidentes que hemos atendido, solo árboles, le cuento que en la noche del martes para miércoles fueron aproximadamente 88 árboles, algunos que han sido de gran envergadura, otros que pues fue un trabajo muy rápido. En algunos casos también le cuento que tuvimos que esperar el apoyo de las empresas de distribución eléctrica porque al llegar nos percatamos que los árboles estaban energizados. Hemos trabajado básicamente con algunos árboles hasta ahí por las 4 de la madrugada del miércoles. En algunos, justamente por la demanda que tuvo las empresas de distribución eléctrica, tuvimos que esperar que ellos llegaran. Hemos continuado con las tareas. Ayer hasta las 3 de la tarde, ya podríamos decir que estaban restablecida la conectividad vial en algunos puntos. Otro de los incidentes que hemos tenido, no solamente en el área metropolitana de San Salvador, ha sido pequeños movimientos de ladera, es decir, derrumbes, deslaves, deslizamientos, a los que gracias al trabajo también que hace el Fovial y justamente también el Comando de Ingenieros, los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, también se logró restablecer. En las rutas en las que hemos tenido mayor énfasis ese tipo de eventos son aquellas pues, en las que tenemos taludes cercanos, ¿verdad? Así es que el Ministerio de Obras Públicas también que ha hecho un buen trabajo. Y luego tuvimos otras emergencias, 56 casas que sufrieron daños, en algunos casos techos totalmente levantados. Hay que recordar que el fenómeno que tuvimos, si bien es cierto, era una onda tropical, y lluvias convectivas se hizo acompañar de vientos rafagosos que son los que al final nos dejaron todos esos daños. Bueno, y es un hecho que las lluvias continuarán durante lo que resta del mes. Según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la mañana el día estará soleado en horas de mediodía y la tarde se podrán apreciar cómo las tormentas se van formando en el territorio salvadoreño. Las lluvias vienen en la tarde, generalmente. La mañana pues se mantiene soleada, se mantiene el ambiente cálido durante el día y a partir del mediodía ya podemos ir viendo nosotros la formación de las diferentes tormentas. Estas tormentas fuertes generalmente suceden después de las 4 de la tarde hasta la noche. Se espera que el mes de agosto siga lloviendo. La verdad que vamos a tener lluvia prácticamente todos los días. Obviamente lo que cambia es la intensidad de las lluvias. No hay sistemas ciclónicos cercanos a nosotros en vigilancia, únicamente pues hay un huracán que está muy lejos en el Pacífico y que se está alejando del continente americano, y luego para 5 días se está monitoreando un sistema que está muy lejos todavía en el Atlántico, que se podría afectar a algunas islas del Caribe, no a nuestro país. Igual el pronóstico lo estamos nosotros actualizando a diario para tener pues la información, que Protección Civil tenga la información a la mano. Septiembre estadísticamente es el mes que más llueve, entonces podríamos esperar una pequeña alza y también se esperan la formación de algún tipo de ciclón tropical que pueda afectar. Esto no puede predecirse con tanto tiempo, únicamente se puede informar cuando comienza a formarse el sistema. Y
hemos llegado al final de ITV El Salvador. Gracias por informarse siempre con nosotros y su fidelidad. Les cuento que esta noche en su programa De Cerca El Salvador Posible con Abiu Segovia tendremos de invitada a la diputada presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, Ana Figueroa. Y estaremos conversando sobre la reunión de presidentes de la Asamblea Legislativa y Honduras, además de voto exterior y seguridad. Estará muy interesante, quédese por las multiplataformas que tiene ITV El Salvador. Que tenga una feliz y bendecida noche.